Y claramente que cambió todo, todo. Ya llega Julio Meléndez también, ahí ya comenzaba a jugar con Estufi de central. Y se da el caso de que Jaime Mosquera sí, había sido goleador de Múnich, con Sotil, se fue a Portugal, y Portugal sin el Defensor Lima. Estaba Casaresto, estaba Eladio Reyes, estaba Guillermo La Rosa. Y Teodoro Bullir jugaba de volante, de contención. Pero como Teodoro era un muchacho, un jugador bien guerrero, entrador, y parece que le gustó al profesor Roque Gastón más por la manera como Teodoro arremetía y llegaba al área, ¿no? Y un día lo pone de fuego al centro. Y el chino comenzó a hacer gol y lo dejó pues, a jugar ya de renombre. Y Teodoro se quedó de titular, campeonó con el Barcelona, siendo titular de Ese buen Madrid, año, sí, ¿verdad? como jugador al centro. Realmente que yo me quedé no sorprendido, ¿no? Porque yo había jugado con Teodoro y sabía que, bueno, jugaba con de volante, pero nunca lo había visto jugar de fútbol. Y Claro. como entraba de atrás, metí unos cabezazos, frente de los centros, Pedro Alexis, de Converti, entraba Teodoro y chocaba con todo el mundo. No, Y sí, la era hizo linda, fuerte, sí. sí, la hizo linda Teodoro. Un saludo grande Teodoro también, a tu querida familia. Antes me encontré con tu hermana acá en el mercado, así que un saludo Teodoro para ti. Sí, yo me recuerdo mucho de Teodoro cuando también estuvo dirigiendo el Unión Guaral, mucho respeto, mucho cariño hacia mi persona, igual que su hijo Sí, Ademir. Ademir, no sé en qué está Ademir, porque también tenía su proyecto también sí, creo que con la está formación de metiendo ring, fútbol, ¿no? Siempre uno cuando está ligado siempre al fútbol es pasión de uno, ¿no? Uno siempre está involucrado, quiera o no. Así es. Maestro, usted ya entonces campeona con el Defensor. La experiencia de la Copa América. Bueno, la experiencia fue muy linda porque indudablemente que mucha gente pensaba que yo tenía problemas con Marco Calderón porque o sea, la pretemporada de varios partidos y no me llamaba a mí, ¿no? Yo, gracias a Dios, fui Hola, considerado hijo. el mejor jugador en el año 74 y el 76. Yo voy a ir avanzando ya porque es muy Y tarde, mucha gente, amigos de Sí, Chile, se amigo, pensaba que creo yo que tenía voy, algún ya no problema con sé. Marco, así que Vamos a más de un día terminar acá, terminamos ya. Sí, me llama a tengo la que hacer selección, algo que se vaya yendo. Sí, me vaya llama a yendo, la chico. selección, así que ya Dime. contento, pues, Me vaya y yendo, ¿ya? Muy bien, Contento te llama. que sí, por favor. integró una selección Ahorita peruana estoy, ya te he dicho dónde está tu que noche, ¿ya? estaba pasando un Chao. momento difícil porque estaba por el Cuídate. gobierno militar, pues. En la mesa, en la cocina. Estaba Morales Bermúdez, En la como mesa, presidente de la nación. y luego Y el tomé tu fútbol sopa peruano y te quería serví competir tu como copelita, fútbol amateur hermano. con Cuba. No voy a contestar ni una de las Así preguntas, ¿ya? que. Chao, chao. Chao, chao, ya, amigo. No había plata en la federación, pero así que. Pero bueno, estaba Don Teófilo Salinas, que es el presidente de la Confederación Peruana de Fútbol. Pero compra por un rato, pues. Estaba Don Augusto El Moral. Y se juntaron con Pocho Raspiglios y otro periodista más, y ellos vieron que se ponía en peligro pues, el fútbol profesional. Y hablaron con vos, Sotil, hablaron con que jugaba en Barcelona, yo creo que Cubilla estaba jugando en Portugal, estos chupitas estaban jugando El Atlas. con Cachito, jugaba en el Atlas, jugaba en México. Percy de Azar Sola estaba jugando en Independiente. Independiente. Y bueno, y lo convencieron a que venga a la selección, pues, así que ya ellos mismos se pagaban su pasaje para venir a jugar a la selección. Y nosotros también, así que ya se hizo realmente se hizo un grupo humano muy, muy grande, muy fuerte. Y además que teníamos pues, un entrenador que bueno, ha sido el entrenador peruano más exitoso de la Más historia del fútbol exitoso, peruano, eso ni sí. hablar. Y realmente que haber trabajado con el profesor Marco Calderón para mí también es una alegría enorme porque no solo demostró que sabía mucho de fútbol, sino que Tenía tenía un temperamento. carácter que era, pero un hombre que se entregaba a su trabajo al 100%. O sea, Jodido. sí, cuando daba la charla ni las moscas podían sumar a su postal porque se amargaba. Un tipo que Su realmente chapa el oso me vive. regaloso, pero dije, te voy a contar una anécdota que me pasó. Y realmente
gente que... A mí me, también me mostraron un cariño enorme. La gente... sino que Marco era así, él, su temperamento, él se dedicaba a la hora que trabajaba y cuando se trataba ya de tener un partido, se reunía con nosotros y nos poníamos ahí a conversar, a cochinar y el loco Casareto lo invitaba mucho, pues. Y así que ya bueno, la Libertadores fue, la Copa América fue algo lindo, pues, porque teníamos a gran capitán. Y Héctor fue con una sola mirada, no haya se ponía orden. Aunque nadie era relajado, a excepción de Loco Casareto y el resto era gente muy tranquila. Pero es así que del grupo eran los seis, los únicos que nos divertieron, que se iban a tomar nuestra cerveza de vez en cuando. Estaba Julio Meléndez, Antonio Jantón, que en paz descanse, José Navarro, el Loco Casareto, Alfredo Quesá y el que habla. Así que ya, no sé, ¿y qué ocurre? Que nos toca jugar en Colombia, en Bogotá, contra la selección de Colombia, la Copa América, y partimos 1-0. Pero antes de ese partido nos invita a un canal de televisión, nos invita a las dos selecciones, tanto Colombia y Perú. Y nos llevan y el entrenador de Colombia era Caimán Sánchez. Ajá, Caimán. Muy conocido, Caimán, sí, el chocolativo era Caimán, ¿no? Caimán. Así que él sube al escenario y la entrevista era en vivo. Así que sube al escenario y le comienza a hacer preguntas, entonces cuando de repente entran dos señores empujando un oso y se cae como de 3 metros de longitud, ¿no? De cera era. Así que ya en la masa se puso y se ponía al costado el Caimán, se tomaba foto y contento. Fue todo la jajaja, todo esa pues. Y viene el partido de revancha acá en Lima. Y nos invitan pues a... Marco no quería hacer nada con Colombia, ¿no? Nada cual. La selección, si nos invitan la selección, pero era sola. Nos llevaron al Canal 5. ¿No? Y gracias a Dios que la entrevista era grabada. Yeah. Así que ya... Sube Marco Calderón, empieza las preguntas, todo Marco contento. Cuando de repente ve que ingresa un oso disecado de cerca de 2 metros de alto, un oso así más o menos. Marco apenas vio el oso y dice, ¿ustedes creen que soy payaso? ¿Qué? Vámonos, nos sacó todo esto de ahí del Canal 5 Panamericano y nos sacó el... ¿Y quién fue el palomino que llevó el oso? No, el canal mismo. Ah, el canal sí, mismo. Como viera yo bien, pues que en Colombia. En Colombia le habían hecho lo mismo. Que el hombre contento, pues Caimán Sánchez, que no tome pero el oso. Marco no creía en nadie. No, claro, muchas veces a algunos no nos gusta de repente, ¿no? Sí, no, la verdad es que. Lindo con la selección, inclusive cuando campeonamos con el once de sortir. A mí, mucho siempre recuerdo yo el partido en Belo Horizonte, Brasil-Perú. La saltadita de Perón. Pero él lo hizo de palomía, porque lo estaba viendo Marco Calderón. Ese loco era muy, muy buen amigo, que pa' descanse mi loquito, pero un día te cuento. Nosotros nos encontramos en el club de Deportes Cristal, pues. Como tiraron a mí, amigo, ya el grupo de los seis. Pero más Casareto, Julio Meléndez y yo. Los tres paraban de para allá, salían. Y un día terminaron de cenar, pues ya cada una de cenar ya cada uno se iba a su cuarto, ¿no? Y el loco me dice, pero quédate, me dice, compañero, bro. Ya, no se fueron. ¿Qué quiere? Le digo, pues, a loco. Vamos, me dice, vamos acá a la tienda, me dice. O sea, fuera del club de la Florida, quizás había una tienda, ¿no? Y fuimos y el loco pide 24 velas. Pues le digo, loco, ¿qué vas a hacer 24 velas? Pues sígueme nomás, acompáñame, ¿no? Regresamos, entramos al club, y como hay jardín, todo. Cogió como también 24 rosas, rojas esas, flores rojas.
me dijo, vamos a arrancar ya. Y yo le digo, ¿qué va a hacer con esto? ¿Va a hacer brujería? Vamos, no mames. Ya subimos, estuvimos en el segundo piso. Y fuimos al cuarto de Julio, pues. Y Julio Meléndez estaba durmiendo, pues, de frente, así estaba con los brazos cruzados. Así que el loco agarra y comienza a colocar las 24 velas alrededor de él. Y la rosa también la pone acostada. Pues. Y el loco agarra y prende la vela, pues. Y Julio seguía durmiendo. Cuando el loco sale, sale corriendo de grito. Muchacho, venga, venga. Julio Meléndez se ha muerto. Cuando yo me tomo, Julio Meléndez se despierta y me tira de frente, le fue al loco corretearlo. Pero fue era una hermandad, verdaderamente que era una hermandad. El día que le ganamos a Brasil en Belo Horizonte, salimos pues, a tomar nuestra cervecita, nos dieron permiso de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche que teníamos que estar nuevamente en el hotel. Así que salimos pues, los 6 y ahí nomás una cuadra había un boutique de venta de ropa para damas. Así que me dice, ven, te voy a comprar ropa para mi señora. ¿Ya? Así que compró peluca, baby doll, portaliga, zapatos de tacones. Pues, y apenas fue al hotel y dejó las cosas. Ya nos fuimos a tomar nuestro trago. Ya regresamos a las 7 de la noche. Y ya estaban todos ahí para ir a cenar. Y el loco dije, ahorita abajo. Y Marco le dice, apúrate, loco, ya. Ya ahorita abajo. Pasan 10, 15 minutos y no bajaba el loco, pero. Así que Marco Calderón le dice al chino Pepe, este chino. Pepe Carrión. Sí. Ya para luego el loco. Ya cuando Pepe iba y se abre el ascensor pues, y sale loco, sale con una peluca roja, en portaliga, en bebidol, portaliga, hilo dental, zapatos, los labios pintados. Este loco está correteando a los muchachos para besarlo, quería besar. El loco era la mujer. Enrique, el loco sí. Casareto, sí, que sí, padre sí. Cáncer. Padre cáncer, loquito. Pero ese. En ese partido con en Belo Horizonte le mete dos goles sí, a Brasil. Sí, dos goles, pues claro. Sí. Y el gol del Pío Mire de tu vida también fue. Ah, no. Muy bueno, ¿cómo se llama? Ahí. Ahí se vio la calidad de Julio Meléndez, fue con Julio Correito, una dupla de backs extraordinaria. Sabían hacer sí, muy bien el relevo. Parece Ojea también, Ojea. Claro. Con Quesada, los dos. Claro. Pero después ya no lo vi a Ojeda. Ya jugó por Chalaco y ya se retiró porque ya se fue a arrancar a Estados Unidos. Mm. Ya, o sea, su paso por el fútbol general fue. ¿Qué recuerdo como de Caracas? Bueno, lindo, pues Caracas en esa época era uno de los mejores países de Sudamérica. Había. Bueno, la capital es extraordinaria. Nosotros tenemos. Caracas. ¿Qué de cierto? A veces algunos no creen que Sotil trajo este. No, sí. Los dirigentes no querían que el Cholo viniera a jugar por la selección, pero los de Barcelona no querían, porque el Cholo estaba en todos los cogeos, está haciendo. Y tenían el temor de que el Cholo se lesione jugando por la selección. Pero ya como llegó el último partido decisivo con Colombia para jugar en Venezuela, en Caracas, ya hablaron y ya no me acuerdo con los dirigentes. Pero era que terminé el partido y ya el día ahí amaneciendo nomás se lo llevan al Cholo. Y justo el Cholo llega y nos obsequia el reloj a todos los jugadores. Ah, entonces deberido. Sí, el plantel, el cuerpo técnico, todo. El Cholo era un tipazo. ¿A todo? Sí, todo, no incriminó a nadie. El Cholo, hasta ahora sigue el Cholo haciendo un tipazo. Muy querido por el pueblo peruano. Donde va el Cholo es aclamado. No, lógico. Sí, es la misma humildad también del Cholo, campechano. Y todos los que integramos esa selección eran muy. Eran muy campechanos, eran asequibles a una firma, una fotografía, un hincha, porque la gente, los muchachos disponibles a todos. Así que, y cuando campeonaba pues,
Claro, que menos pensaba que no se iba a dar $1,000,000, ¿no? Bueno, mentira, nos dieron $200 de premio por el campeonato de la Copa América, el cual nadie se resintió, nadie dijo nada, sino que haber campeonado y haberse puesto la camiseta peruana ya era un orgullo, clave, defender la camiseta. Claro, y a veces no tenemos ese privilegio. Así es, ¿no? Por supuesto. Los privilegiados son los que llegan. Así es. Maestro, y estamos en directo estelar para Deporte Estelar, Derecho y Deporte Peruano y Regional Estelar. Le pido que le envíe un saludo para el señor padre del doctor Félix Llana Colcocha. Él es de Ñaupay, el señor Félix Llana Salguero, que también él siempre nos sintoniza, está, nos sigue. Esa. Y va a sentir un orgullo de que usted se ha puesto la camiseta de Jecuán, porque él es hincha acérrimo de la gente de Jecuán. Y porque él ha vivido también en Jecuán. Don Félix Llana Salguero. Bueno, señor Félix Llana Salguero, bueno, un saludo muy especial. Gracias a mi gran amigo Roberto, señor esposo, de poder enviar un saludo. ¿Hasta qué lugar? Tengo la grandeza de haberme puesto la camiseta de Peso Querido Juan. ¿Dónde está? Y bueno, espero que Dios lo siga con mando de mucha salud, de muchas bendiciones. Igualmente un saludo para su señora esposa, La señora Lilia y para su hijo, Félix, que también son los hinchas privilegiados en un mismo lugar. Un saludo grande para ustedes. Maestro, retomamos. Ya ahí llega, ya usted llega al Unión Huaral. Viene un equipo, seguramente yo pienso de que ahí también usted recomendó a algunos jugadores para que venga y sean un cuadro que a las finales fue de mucha relevancia y hasta ahora el pueblo peruano futbolístico lo recuerda mucho, 74 hasta hoy, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y recuerdan al Bulldozer, ¿no? En ese tiempo primero le decían el Bulldozer. La naranja mecánica, pero más era el Bulldozer. Pero alguien pensaba que era el bulldog, ¿no? Bulldozer, sí, claro, de repente a ese tipo todo, ese tipo de catrapil, claro, que arrollaba todo. Que arrollaba todo. No, yo lo único que recomendé, bueno, hablé con ellos personalmente, fue con Carlos Chirino, con Jorge Vidal y Wally Escobar. Después ya llegó Lucho Pau y en ese tiempo ya aparecía en Aerocáceres, César. Un gran saludo, César, Lucho Pau en Chancay. Y ya estaba un gran jugador al cual yo miro mucho y siempre digo que he sido su hincha y sido de Mario Gutiérrez. Él fue el número provincial para que el mismo Guaraná esté en el fútbol profesional. Igual que Cheo, cuando tapó el último partido allá en Chimbote con el Cien Perú, que hizo atajadas increíbles. Sacó de todo. Y ya ahí a poco se fueron llegando y ya se fue haciendo una mixtura del equipo que campeonó, que asumió a la final con jugadores que estaban llegando. ¿Cómo llega Papi Estrada? Bueno, el Papi, lo conversamos siempre, Papi es el hermano que me ha dado al fútbol. Para mí Papi es extraordinario. Cuando llegó a Chimbote se desvía por estar conmigo. Inclusive tuvimos un almuerzo el 30 de diciembre, antes que acabe el año, con él y Alejo, Patronito Luce, invitado por un señor que tiene su academia de fútbol. Y bueno, yo había contra él, yo jugaba en el Lauri y él jugaba en José Gálvez tenía plata, pero él jugaba con César Cuesta, con María Loló, con Rubianes. Con Rubianes, claro, Papo. Y tuvo también Otorino Sartó. Claro, Otorino, Lucho La Fuente, equipaje tenía Agüero, Demetrio Mazo. Y bueno, la verdad no. Cuando él llega, no me acordé de él, realmente no.
pero él, como había jugado.